Hola amigos de Vida y Consciencia Animal, soy Nuria Martínez, esta es Wendy y en esta nueva entrega del programa contamos con una invitada que seguro muchos la conoceréis, sobre todo los que estéis interesados en temas de desarrollo espiritual. Ella es Sola Insa, que a muchos os puede chocar su intervención en este programa, pero aparte de ser para mí un gusto tenerla como invitada, tiene su razón de ser. Como sabéis, Sol es una increíble canalizadora, además de terapeuta integrativa de vidas pasadas y sanación crística. También es astróloga kármica, especialista en técnicas de desarrollo personal, apertura de conciencia. En fin, podréis ver sobrescrito sobre el vídeo dónde encontrar información acerca de Sol. Y la razón de tenerla en un programa de animales es cierta información a la que ella ha tenido acceso a través de la canalización, que se refiere a los grandes animales marinos. Yo estoy deseando conocer más sobre el tema. Es un punto de vista completamente diferente y de procedencia nada ordinaria. Así que vamos ya a entrevistar a Sola Insa. Buenas noches, Sol. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, lo primero de todo, darte las gracias por acceder a participar en mi programa sobre consciencia animal. Uh-huh. Y bueno, aunque a priori pueda no parecer tu tema, como te comentaba hace un momentito, pues yo he podido escucharte a veces hablar acerca de nuestros hermanos animales y sé que eres muy sensible a su mundo y que has dejado caer alguna vez que en tus canalizaciones has recibido información acerca de ellos. Hasta donde yo sé, bueno, pensaba que más concretamente de los cetáceos y los grandes animales marinos, pero creo que hay más temas para tocar. Sí, algún tema más podremos tocar. A ver, el tema de los animales para mí es que es un mundo maravilloso. Son nuestros hermanos pequeños. A ver, es que forman parte de nuestra evolución. De hecho, las almas en los animales, luego el siguiente paso que dan, el siguiente salto es a humano. Entonces, que necesitan conectar con nosotros y nosotros tenemos una gran responsabilidad con ellos, porque ellos, al fin de cuentas, son los más indefensos de este planeta. Dependen total y absolutamente de lo que el hombre les quiera hacer. Por eso soy tan sensible, ¿no? Y me duele tanto cuando se les daña, porque es eso, dependen, a fin de cuentas, de nuestros antojos, de nuestros vapuleos, ¿no? Y de nuestras emociones. Siempre vamos un poco a pagarlo con ellos incluso. Entonces, pero también los animales son tan especiales y son como angelitos, ¿no? Que están aquí para ayudarnos tanto, independientemente del mundo en el que entremos. Hoy vamos a hablar de los cetáceos y otros animales marinos, pero me daría igual en los terrestres, ¿no? Que realmente, no sé, es como que debemos de estar muy agradecidos de que nos acompañen. Desde luego que sí. Sol, normalmente tengo en mente, te decía, más o menos las preguntas que le quiero hacer al invitado, pero en tu caso pues es muy distinto porque no sé exactamente qué preguntar porque no sé lo que nos vas a contar. Al ser canalizado, ¿no? Entonces, empecemos por lo más lógico, ¿no? Tú eres canalizadora y en la entradilla del programa yo ya he explicado un poco tu currículum. O sea, uh-huh, que la gente ahora mismo ya sabe que esta info que nos vas a dar es canalizada. Y claro, lo primero que salta a la mente es ¿quién te ha aportado estos datos o estos conocimientos que quieres compartir? ¿Se puede contar algo? Bueno, a ver, el conectar con el mundo animal, cuando uno es sensible a él, ellos mismos se comunican con nosotros, porque de hecho hay telépatas. Sí, yo misma he hecho un curso de comunicación, sí. Exacto, yo con mis perras me comunico telepáticamente y me hacen caso, yo inclusive no las tengo que llevar atadas porque en cuanto las llamo mentalmente me responden y vienen. O sea que eso ya está ahí, ¿vale? Esa capacidad ellos dialogan con nosotros. Pero no hace falta, por supuesto, para tener una real comunicación con un animal, tenerle al lado. Estoy hablando de animales que son de compañía, pero igualmente puede ser
una, pues digo, un delfín, una ballena, inclusive un tiburón, ¿por qué no? O sea, con la que es la comunicación con los animales, tenemos esa capacidad. Y los canalizadores, lógicamente, tenemos una, quizá una vía un poquito más abierta, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo al principio, pues la manera que tenía era a través de mis guías, ¿no? A través de los seres con los que yo me he estado comunicando, sobre todo, pues Tota ha sido uno de los que me ha enseñado diferentes formas de comunicación, tanto a nivel espiritual, puramente con entidades no terrenas o no físicas, no encarnadas, como con entidades encarnadas como pueden ser los animales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde poco a poco me han ido dando pues diferentes datos para yo poder entender lo importante, por eso te decía al principio, ¿no? Lo importante que es este mundo animal. Inclusive me han comentado de que ellos son despertadores de conciencia, porque yo muchas veces le decía, pero es injusto que el mundo animal tenga que pasar tanto, porque el humano no entendamos o no seamos sensibles a su dolor, ¿no? Y ellos me dicen, pero es que son despertadores de conciencia. Ellos, algunos ya son almas individualizadas, porque ya su evolución, bueno, pues ha permitido, ¿no?, ese proceso, pero otros animales están dentro de lo que llamamos almas grupales y entran dentro de este espacio de despertador de conciencia, de estar a nuestro lado para hacernos ver algo más, para conectar con nuestro corazón, porque esa es la vía de comunicación con ellos. No es a través, aunque haya dicho telepáticamente, pero no es una comunicación mental. Con el animal o te comunicas desde tu corazón o no entiendes lo que quieren decirte. Claro. Y ahí tú puedes acceder a cualquier animal. Da igual la raza, la especie, es que es lo mismo, como si es un pollito, como si es una serpiente. Es que en realidad todos los animales tienen un punto de sensibilidad con el cual nosotros podemos conectar, y más los que somos canales. Sí, es verdad. Bueno, pues no sé qué quieres compartir, pero me huelo a que vas a decirnos que estos animales, más concretamente de los que íbamos a hablar, que son los grandes animales marinos, que no son lo que aparentan ser, ni lo que creemos que son, que es mucho más allá. Venga, cuéntanos. A ver, dentro de lo que son los animales marinos, los más conocidos son, lógicamente, a nivel me refiero de información y de trabajo planetario, sería la ballena y el delfín. Claro. Son los más conocidos, ¿no? Bien, pero muchas veces se nos olvida, por ejemplo, la tortuga marina. Y un animal que no se habla de él, y es muy triste porque tienen una misión preciosa, que es la mantarraya. Lo que pasa es que la mantarraya es un animal que se relaciona mucho con los escualos, ¿no? Con el tiburón. Y el tiburón ya sabemos que tiene muy mala fama. Está claro que es un animal que da mucho miedo y todo lo que tú quieras. Vale, bueno, bien. Pero también tienen su misión dentro de nuestro ecosistema. Es el que limpia los mares. Si no hubiera tiburones, el mar estaría fatal, ¿no? Ellos, todos los animales tienen una misión. Bien, la mantarraya, aunque estaría un poquito cercana al escualo, pero no es un escualo. Curiosamente, se alimenta exactamente de lo mismo que una ballena o que un delfín. Se alimenta de plancton, de pequeños pececitos, ¿vale? De pequeños moluscos, igual que un delfín o una ballena. Y tienen una energía muy, muy bonita. Entonces, dentro de estos grandes animales, podríamos dividirlos en dos grupos. Los que trabajan a través del sonido, como es eso, la ballena y el delfín, y los que trabajan a través de su propia energía, la emisión de la energía que ellos mueven, como es la mantarraya y la tortuga. La tortuga, por supuesto, también trabajaremos con ella y conectaremos con ella con la terrestre, no solamente la marina. Lo que pasa que, bueno, es distinta la energía que mueven, ¿vale? Y la información que nos transmiten. Pero bueno, entra dentro de la misma sintonía. Entonces, ¿qué diferencia habría entre unos y otros, ¿no? Porque cada uno tiene una misión muy clara, no todos hacen lo mismo. Por ejemplo, la ballena se la podría llamar la guardadora de los registros, tanto a nivel planetarios como cósmicos. Pero cuidado, solamente los que tengan que ver con nuestra evolución, no el resto. Y el delfín, prioritariamente, es una energía sanadora. Estos dos animales proceden de lo que es la línea de Sirio, la frecuencia de Sirio. Son seres que se dice, nos han comentado, bueno, pues que en origen, junto con la parte que los sirianos aportaron a nuestra humanidad para que desarrollara el humano como hombre, también trajeron estos animales para ayudarnos en el proceso de evolución del planeta. Porque precisamente, como somos un planeta con mucho agua,
Y los sirianos son anfibios, tienen también en su... En, no, no todas las zonas de Sirio, porque hay diferentes razas, cuidado, ¿vale? Pero en una parte de ellos, Sirio A, es, tiene mucha, también zonas de mucho mar, son por tanto razas con, como escamosas, uh-huh. algunos de ellos, y trajeron aquí parte de esos genes que aportaron a nuestros mares para que cuidaran nuestros mares. ¿Por qué? Porque la vida... está ahí, la base de la vida está en el agua, y eso bien lo sabemos, y nosotros somos 80% de agua, ¿no? Entonces, la ballena sería esa cuidadora de esos registros, la que nos puede comunicar con ella, nos puede facilitar el entender de dónde venimos, por qué estamos aquí, cuál fue la evolución del planeta, qué misión tiene el planeta dentro de nuestro sistema solar, dentro de nuestra galaxia, qué misión tiene el hombre también aquí, eso, desde dónde vino, cuáles son sus raíces, o sea, un montón de información. Ella es la guardiana. El delfín es una energía puramente sanadora. El delfín mediante... y también la ballena, mediante su sonido, la emisión de su voz, lo que hace es que armoniza las aguas del planeta para que lo que es el conjunto, la madre tierra que llamamos, ¿no?, el conjunto del planeta... pueda vibrar en una frecuencia de equilibrio superior, vaya poquito a poco haciendo sus procesos también de cambio, ¿no? Lo que decía, el delfín es una energía prioritariamente sanadora. Yo he hecho sanaciones con delfines muy bonitas y ahí incluso en algunos casos he hecho, por algunos talleres, una visualización que me enseñaron a hacer con ellos y con cuarzos, con cristales, y que... es curioso cómo todas las personas cuando salían, ¿no?, de la meditación, visualización, y aportaban su información, impresionante cómo lo sentían todos, cómo percibían su energía, cómo inclusive luego fueron viendo los cambios que se fueron dando en ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque igualmente mediante su voz, su sonido, su energía, su manera de moverse, son como los niños del mar. Nos enseñan a que podamos, descargar ese peso que todos llevamos, ¿no?, esa carga emocional. Ellos nos dicen que vivamos en el aquí y en el ahora, que juguemos, que se nos olvida que hemos sido niños y que si el adulto deja de ser niño, deja de ser. Fíjate si es importante este mensaje. Si el adulto deja de ser niño, deja de ser. Totalmente, porque de hecho yo creo que es no de estos animales que estamos hablando, sino de todos los animales en general con los que convivimos, algo nos enseña, es eso, a recuperar la inocencia. Que la gente a veces malinterpreta inocente con tonto o no, la inocencia, con todo lo que significa. Exactamente, es que ser inocente es hasta no ser tonto. A ver, ser inocente es poder recibir toda la información de nuestro entorno desde la pureza, no poniéndole, no enjuiciándolo, no poniéndole eso, ese peso que llevamos de nuestro día a día mediante los enfados, los inconvenientes, los miedos, los traumas, las fobias, todo eso que está ahí, ¿no? Ellos nos dicen que solamente... Fíjate, es que es sencillo, si lo pensamos, es sencillo. Solamente con que pudiéramos todos los días un poquito de tiempo conectar con ese niño que somos, con esa inocencia, con esa alegría, con esa naturalidad, espontaneidad, con esas ganas de jugar, con esas ganas de reír, con esas ganas de no tener miedo, porque ellos no tienen miedo a conectar con el humano. Y no juzgan si es humano, es bueno, es malo, ha hecho esto o ha hecho lo otro. ¿Por qué? Porque conectan con el corazón. Vuelvo a lo que te he dicho antes. El animal es el corazón. No, además es que el animal no juzga. Yo compartí en el último programa que tuve una charla con la comunicadora animal Olga Porqueras. Lo compartí y lo vuelvo a decir. Ella me dijo una cosa muy bonita. Y mira que yo estoy con los animales a vueltas desde toda mi vida, pero... hubo un momento, no sé qué noticia surgió muy negativa, muy destructiva para los animales, y le dije, ay Olga, ¿cuánto tienen que perdonarnos? Y ella me dijo, no, porque ellos no nos juzgan. Y me pareció precioso, es que es la realidad. A ver, los animales de personas que los maltratan, los dejan abandonar, los abandonan a su dueño, siguen ahí, fieles a su dueño. Porque entienden cuál es su misión.
Esa es la diferencia también entre un humano y un animal. Ellos entienden por qué están aquí. Porque están en contacto directo con la naturaleza. Y por tanto con los ciclos de la naturaleza, los ciclos vitales. Ellos entienden para qué están aquí, cuál es su tarea. Ellos nos transmiten su energía cuando están mal, saben cuando estamos bien y cuando no lo estamos. Pero no hace falta que estén a nuestro lado, es que lo saben. Yo muchas veces voy en el coche y de repente es como, uy, mi perra, sí. Porque la he sentido detrás. Sí, sí, sí. Se ha quedado en casa, lógicamente. Pero la he sentido detrás. Y es porque ese día yo no me he ido bien. Te entiendo. Y ella me ha acompañado. Te entiendo, sí. Claro. Hace tiempo yo estuve viviendo con una mujer que tenía gatos. Yo gatos no he tenido en casa, cierto es. Me encantan. Pero no ha surgido. Yo tampoco, siempre he sido perros. Solo tengo bueno, siete. Pues... son pocos. Entonces... por gatos. Bueno, y aquí ella tenía dos gatos, gato y gato. El gato estaba siempre escondido, no salía con nadie. Fue entrar yo en esa casa, estuve ocho meses cuidando a esta mujer porque se había roto una pierna. Y entonces cuidaba a personas enfermas y ancianas. Y entonces este gato, ella se extrañó mucho porque fue entrar por la puerta, entrar yo por la puerta y el gato empezara a seguirme a todos los sitios. Él me adoptó a mí. Yo no entendía nada, pero es que era entrar por la puerta, se subía a la mesa y me olía los ojos para ver si yo estaba bien o estaba mal. Y si ese día me había venido triste, me daba besitos. Sí, sí. Y un gato es raro que te la de besitos. Me daba besitos. Cuando comía, se venía a mí, le hacía bolitas de pan, pelotitas con el pan, con la miga del pan, le daba y él se ponía a jugar. Y se quedaba jugando hasta que yo terminaba de comer y luego se iba a su sitio. Por las noches venía, se subía a la cama, me olía... me hacía como un chequeo y si me encontraba bien se iba, pero si algo me dolía se me quedaba encima y hasta que no se me iba el dolor no se iba. Sí. Él me adoptó a mí, yo a él no. Estos son los animales, pero decimos, bueno, es que un gato le tienes al lado, que me da igual que sea una ballena, que sea un delfín, que sea un animal, un león, por ejemplo. Si es que entre ellos existe esa comunicación de corazón a corazón y por eso forman un ecosistema perfecto. Que dices, bueno, pero unos se comen a los otros. Bueno, vale, forma parte del equilibrio del ecosistema. Porque si no, habría, pues no sé, mucha proliferación de una raza en detrimento de otra. Vale, no es la manera mejor, ya lo sabemos, pero bueno, en este planeta y en este plano, ahí andamos. Pero la comunicación con ellos es así. Y el delfín es lo que más te enseña. Porque a fin de cuentas la ballena está a un nivel planetario cósmico, como más genérico, más global. El delfín es más en contacto directo con el humano, ¿vale? Entonces el diálogo es de tú a tú. Por eso el cerebro del delfín es el más parecido al humano, mucho más parecido que el del vale. Chimpancé. O sea, eso de que digan de que el humano procede del chimpancé, no. Ni genética... ni cerebral, ni nada, no tiene una secuencia lógica, ¿no? Pero el delfín tiene un cerebro muy parecido al humano y por eso el diálogo es muy fácil. Sí, eso te iba a preguntar, porque los gatos, a ver, yo como comunicador animal, por ejemplo, con un perro, y eso que soy bastante novata, pero con un perro es fácil relativamente, y bueno, con otros animalitos, pero el gato... es duro a la hora de abrirse para querer comunicar contigo, especialmente si es un gato que no te conoce de nada. Se lo piensa mucho antes, ¿no? Pero no, nunca lo he probado. Pero me da la sensación que un delfín que se abre muy fácilmente, ¿no? Pero porque va al corazón. El delfín no nos pone peros. El delfín simplemente sabe que somos uno más de nuestro ecosistema. Y como somos uno más de del ecosistema al cual pertenece, eso ya es suficiente para que él esté a nuestro lado. El delfín no pone peros a nadie, no juzga a nadie. Es la energía de la esencia pura y dura. O sea, es así de sencillo. Es la energía de sanación por excelencia. Para ser un sanador, bueno, esa palabra no existe en el humano, porque yo no considero que seamos sanadores de nadie, todos nos sanamos. El animal sí puede sanar al humano porque a través del corazón, porque nos entra dentro y ahí nos remueve y nos dice, mueve la energía de la sanación porque te estás haciendo daño, ¿no? Pero nosotros los terapeutas, mejor me gusta llamarme, los terapeutas damos herramientas para poder que la otra persona identifique qué le pasa y bueno, pues que se sane a sí mismo.
Pero el delfín lo que nos aporta es su energía de sanación que entra a través del corazón y ahí hace el trabajo que necesitamos para que luego todo nuestro sistema celular y de ADN y genético haga sus procesos de cambio. Por eso es una energía sanadora por excelencia. No es que el delfín sea el sanador, es que su energía es sanadora por excelencia. Por eso, porque es la energía del amor y es la energía más sanadora a través del corazón. Entonces, así es entendible el que un delfín no juzgue. Y fíjate, a pesar de ser un animal tan sumamente niño, tan sumamente inocente y puro, es el único que tiene el coraje y el valor de enfrentarse a un tiburón. Aún a sabiendas de que puede perder su vida. Sí, sí. Porque la manera que tienen los delfines de protegerse es con la, no, y la además textura, hay, dando golpes. Hay casos y se revienta de suicidios de delfines. Bueno, se comenta para... Bueno, hay gente que lo quiere echar por tierra, pero vamos, ya son muchos casos en los que taponan los escapes de energía radiativa en zonas donde hay fugas debajo del mar. Es decir, voluntariamente se pegan ahí y bueno, dan su vida. Claro. Claro, igual que cuando te digo por proteger a alguien, porque no es por protegerse, hombre, ellos se defienden, lógicamente, ¿no? Pero esto que te explico lo han hecho muchos protegiendo a los humanos cuando han estado en el mar, para, en zonas de tiburones, para protegerles de ellos. Unos se han puesto a los lados protegiendo al humano o cargando con él y otros defendiendo, incluso algunos enfrentándose y han muerto por el humano. O sea, ellos no tienen ese concepto egoísta ¿cómo es? Supervivencia. No, ellos, precisamente por esa capacidad innata de darse también y de sanar, si en ello pierden la vida, la pierden, no, delfines, no importa. Me refiero a lo de, no importa. De taponar radiatividad en las medusas. Fíjate tú, un animalito que tampoco se le da mucha importancia y me parece que también tiene su tela, ¿no? Exactamente, por eso te decía que no solamente son los grandes cetáceos, que hay muchos más animales. Lo que te comentaba de la mantarraya. ¿Quién, cuando ha visto un reportaje de mantarraya nadando, total, no le ha entrado una sensación de paz, de tranquilidad, de relajación total, profunda, como de que te llevan a un estado de ensueño? ¿Quién sería capaz de decir que no le han llevado a ese estado? Si son la paz. Si es que tú ves las mantarrayas, la mantarraya, no estoy hablando de la raya que es la que tiene el aguijón y que te da el coletazo y es electricidad. No estoy hablando de eso, ¿vale? Estoy hablando de la gran mantarraya. Cuando nadan, van con su energía, pero ya digo, este no es el sonido, igual que la tortuga. Con su energía van armonizando las zonas. Van trasladando toda esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad, esa estabilidad que necesita el ecosistema marino y que lo traslada, por supuesto, a todo lo que es el planeta para que el humano también lo perciba. No. Tienen una energía muy bonita las mantarrayas y no se las valora. Precisamente porque nos recuerda a lo mejor a un tiburón o un pez, ¿cómo se llama? El pez martillo, que es una de los gualos, o otros. Pero a ver, si es que no tiene nada que ver. Lo importante para saber qué tipo de misión o de trabajo tiene un animal, igual que un humano, ¿no?, es no quedarnos en su apariencia, percibir su energía. A eso es a lo que a mí me han enseñado mis guías y maestros. Cierra los ojos, no mires. Por eso a mí la capacidad de la clarividencia me parece bastante entorpecedora de la evolución. Porque, igual que los ojos físicos, porque nos quedamos en la apariencia bonita o fea, en esos estereotipos que estamos, tenemos esos y patrones es aprendidos. Feo. Y ya, esos son nuestros patrones particulares. Feo, y ya hemos liado. Ahí voy. Entonces, sintamos la energía. Si nosotros cerramos los ojos, vemos lo que es, por ejemplo, un documental de mantarraya. Nos quedamos fijos mirando esos ángeles, porque son como ángeles, porque parece que llevan alas, cómo van nadando, cómo van moviéndose con esa lentitud, con esa tranquilidad. Y en ese momento que ya tenemos esa imagen,
empezamos a poner nuestra conciencia en nuestro corazón y empezamos a querer comunicar directamente de corazón a corazón con estos seres. Cerramos los ojos y nos dejamos ir, te puedo asegurar que la paz que vamos a percibir va a ser de un grado tal que vamos a entender lo que quiere decir ser una mantarraya. O sea, es el complemento del fin y de la ballena. Vale. Cada uno en su nivel, pero los tres serían complementarios. Entonces, y luego tendríamos la tortuguita, que la tortuga marina, ya sabemos que es como es la más vieja, bueno, la tortuga en general no es el animal más viejo, es el más lento, pero en realidad no está, bueno, en el mar no es lenta, ¿no? Pero en realidad, ¿qué nos quería? ¿Qué tiene también la tortuga? La tortuga es en parte parecida a la ballena, pero propiamente tierra. Es como ese archivo, es por eso la más vieja, porque es la que guarda toda la información del origen del planeta. No de la humanidad en sí, del origen del planeta. Y ahí nos va a aportar todo lo que... O sea, que dentro de que cada uno de estos cuatro, sobre todo el que has mencionado, tiene su labor, se podría decir que el grupo serían guardianes del planeta. Exacto, guardianes de las aguas y guardianes claro del sí. planeta. Porque en realidad llamamos al planeta Tierra, deberíamos de llamarle agua. Entonces, ¿quiénes son los animales realmente autóctonos, claro. realmente los que tienen el poder en este planeta? ¿Los de la Tierra o los del mar? Por eso los grandes maestros a nivel subcósmico planetarios están en el mar. La ballena, el delfín, también la mantarraya, hay un estudio acerca del aura de los delfines. Pues bueno, como sabréis los que nos veis, me imagino que sabréis que todo en la vida tiene un aura electromagnética que se puede medir. Y hay estudios que dicen que los delfines pueden alcanzar una distancia de hasta 6, o sea, los delfines, el aura de los delfines, una distancia de hasta 6 kilómetros. Es alucinante, ¿no? Pero ahí radica su pureza. En realidad, yo no creo que tenga más el delfín que la ballena, por ejemplo. Estarían muy parecidos, ¿no? Pienso que serían los que tienen el aura más acceso, ¿no? Que es más amplia. Pero en ello depende exactamente lo que internamente mueven esos animales. Por eso bueno, pues se puede considerar a tanto recorrido. A estos, ¿no?, animales, claro que sí, de los que estamos hablando, portadores de una conciencia superior a la del ser humano, ¿tú crees? ¿O ya es exagerar? Porque a mí me parece que, viendo las burradas que hace el ser humano, tampoco se puede decir que tenga demasiada, ¿no? Estamos en ello, pero... A ver, si nos vamos al ser humano como raza, sí. Porque como raza, lógicamente, estamos muy anclados todavía a lo que es, pues eso, la supervivencia, el dominio, el control, el poder, todas estas cosas, ¿no? Y nos desconectamos de lo que somos como almas sintientes y seres de luz, porque todos somos luz. Ahora, como seres sintientes y seres de luz, no somos menos que ellos. Pero claro, tenemos que dar ese salto. Como humanos, como raza humana, sí, lógicamente, precisamente por eso, porque nosotros estamos aprendiendo a ser desde el corazón, o sea, a ser realmente, porque para mí el que es porque es su energía del corazón la que mueve. Si no, está en el plano mental y no es. Está desconectado con su verdadera esencia. Cuando uno se conecta con su verdadera esencia, entonces es. ¿Y dónde está la esencia? En el corazón. Y esa es la energía que mueven estos seres. Entonces, ya con eso, pues lógicamente estaríamos por debajo, evolutivamente que... hablando, como raza. ¿Cómo así como seres del uno? Creo que no. Bueno, luego, claro, están las influencias. Una cosa ya es lo que somos y otra las influencias que tenemos por parte de ciertas, llamémosle, élites o grupos, un interés en, bueno, hablando de estos animalitos, en masacrar delfines y ballenas de forma masiva, porque, a ver, el consumo de especies marinas, creo que ya lo dije en un programa anterior, supera el billón con B de animales para consumo humano, pero
tanta masacre, tantos vertidos en el océano, que en vez de ir a menos van a más, que con la tecnología que tenemos tampoco se entiende mucho. ¿Tú qué piensas de esto, Sol? ¿Hay un interés en estas criaturas tan especiales hacerlas, bueno, borrar? A ver, es lógico. Si ellas, su misión es cuidarnos, cuidar al planeta y cuidar todo lo que existe en el planeta, o sea, cuidarnos y mantener el equilibrio, como no va a haber una intención de desarmonizar, desequilibrar esto, ¿no? Qué mejor forma que quitarlos de en medio. Es así de sencillo, claro que sí. Por eso es necesario que haya protección, ¿no? Pero no solamente, como dices, con las matanzas, que son brutales, sino con todas las barbaridades, todo lo que se vierte al mar, ¿no? Yo hace tiempo, hace, no sé, un año y medio, por ahí más o menos, que me enteré, me llegó un artículo sobre lo que es esta isla de basura que hay en el Pacífico Norte, que es todo plástico. Pues, bueno, entonces dije, bueno, vamos a ver si se puede algo. Y sí, me dijeron que sí que se podía, que podía trabajar con precisamente con los... A lo mejor ha sido ahí cuando escuchaste algo del trabajo que yo hacía con ellos, ¿no? Porque era en conexión con delfines y ballenas. Y entonces hicimos todo un trabajo con geometría sagrada, con ellos, haciendo una visualización, una meditación, durante unos días, parando y luego volviendo a repetir y tal. Y mi mayor alegría fue cuando, pasado un mes de trabajo, me llega una de las personas que estaba haciendo el trabajo y dice, Sol, no me lo puedo creer, y me pasa un artículo y dice, lee esto. Bueno, pues un estudio de unos científicos, o sea, no era una invención de un canalizador o de un... No, de un científico, ¿vale?, que no entendían qué estaba pasando porque la isla de basura, de plásticos, estaba desapareciendo y no entendían cómo. No es que se estuviera disgregando y apareciendo esos trozos en otro sitio, no, es que estaba a la mitad del tamaño y llevábamos un mes trabajando. Sí. Dices, a ver, ¿no se puede hacer nada? ¿Cómo que no se puede hacer nada? Claro que se puede hacer. Lo que tenemos es que tener intención de hacer. Luego ya dejé ese trabajo para las personas. La verdad es que como tengo tanto lío, no pude volver otra vez a tener control sobre ese trabajo. Yo dejo a las personas, imagino que lo seguirán haciendo, ¿no? Pero claro que se puede seguir trabajando con ellos. Y que hay que hacerlo además, porque ellos tienen su tarea, pero si nosotros invadimos su espacio, agredimos... todo lo que para ellos es su alimento, su ecosistema, su bienestar, ellos no se pueden mover por mucho que quieran, ciertamente les cuesta y mucho. Entonces, pobrecitos, tienen que esa parte nos toca a nosotros. Igual que ellos aportan a nosotros una parte, nosotros a ellos otra. Qué maravilla, ¿verdad? El tema de la isla esta de plásticos, como tantas otras cosas podíamos hacer si nos enfocáramos todos en sanar. Ya no todo esto, sino a cualquier nivel, a nivel planetario, a los propios animales. Con un poquito de tiempo. No necesitamos estar el día entero meditando ni visualizando. Un ratito, toda la gente. Sería maravilloso. A ver, no es cuestión de cantidad, es cuestión de... Si tú... Continuidad, claro está. Haces unos pequeños minutos de conexión planetaria, al final todos vamos a hacer una cadena, ¿sabes? O sea, en cada momento vamos a hacer una cadena. Entonces, esa energía, ver haciendo su trabajo. Es cuestión de creer, de tener fe en esto, de poner voluntad, no diría fe. Cuando hablo de fe, no estoy hablando de fe ciega y de que, no sé, someternos a los hados, ¿no? Lo que venga de ahí, no. Para mí fe es F-E, fuerza espiritual. O sea, yo la fe para... Chico, confianza, certeza, son mejores términos a lo mejor, ¿no? Exacto, porque ya digo, para mí yo siempre que digo fe estoy hablando de fuerza espiritual. Es decir, la fuerza que yo estoy poniendo desde mi interior... desde mi ser de luz, para poder focalizarme hacia el trabajo que en ese momento quiero hacer, ¿no? Y ahí vamos haciendo todos una cadena, y lo importante es la cadena. El que hoy empiezo yo, luego sigue otro,
otro, siempre hay ahí una energía moviéndose y haciendo una proyección. Eso es lo realmente importante. Y eso es lo que al final pues genera milagro. Claro que sí. Bueno, a ver, otro temita. Yo soy vegetariana y Dios me libre de juzgar a nadie por comer lo que le dé la gana, porque no todo el mundo está preparado para dar ese paso. De hecho, hay vegetarianos que son bastante fanáticos y nos hacen un flaco favor al resto, porque se ponen tan estrictos y tan exigentes que parecen olvidar que hasta hace 3 telediarios ellos también comían carne, ¿vale? Entonces, a lo que voy es, ¿realmente es necesario consumir grandes peces? Porque, a ver, se sabe que tienen otro ritmo de reproducción, otra, como acabas de hablar tú. Hay alternativas, porque dentro de comer carne o pescado, pues la naturaleza ya provee de especies que son, bueno, que se reproducen sin parar y con facilidad. Pero ir a los grandes mamíferos que se sabe cómo sienten, que tienen relaciones de por vida, que la reproducción es más lenta, no sé, lo podríamos evitar. Vamos a ver, importante pregunta. Yo tampoco juzgo quien coma carne y quien no, porque además no todo el mundo está psicológicamente preparado. Y psicológicamente preparado, estoy hablando ya, ¿no? Piensa que si no comen carne no tienen suficientes vitaminas, suficientes nutrientes. Cada uno llega a su momento. De hecho, si nos vamos, por ejemplo, a los indios Norteamérica y Sudamérica, cuando ellos cazaban, he dicho al principio que el animal forma parte de un ecosistema y que ellos entienden cuál es su tarea. Lo que no debemos de hacer nunca es hacerles sufrir por alimentarnos nosotros. Esa es la barbaridad. Pero cuando estos seres cazaban, hacían todo un ritual y un agradecimiento a ese animal, y luego esos animales inclusive como seres protectores los acompañaban en sus días. O sea que es la manera de hacer eso y de ser capaces de reconocer ese servicio y de valorarlo, ¿no? Y agradecerlo profundamente. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos un cerebro mamífero que es el que nos permite sentir. Nosotros tenemos una parte de reptil, cerebro reptiliano, el de la supervivencia. El reptil no tiene la emoción intelectiva, es decir, la emoción reconocida como un mamífero. El mamífero es como nosotros. No hay diferencia entre un mamífero y un humano. El mamífero, y de hecho los perros, los gatos, los animales de compañía, tienen el cociente intelectual o la capacidad de percepción de un niño de 2 años y medio, 3 años, nos comeríamos a un niño. Cuidado, con lo que estoy diciendo no es por juzgar, es a lo que ahora voy. En esos momentos, los niños, el concepto de miedo, muerte, peligro, riesgo, lo tienen claro y además les genera unas huellas y un pánico profundo que emocionalmente marca. El mamífero le pasa lo mismo. Entonces, me da igual que sea un mamífero terrestre que un mamífero acuático. Esa sería la diferencia entre estos seres mamíferos y una sardina, por ejemplo, un boquerón, una gamba, que me pueden decir, pero sentir sienten, ya. Pero si nos vamos al plano energético, no tienen cuerpo emocional, tienen solo cuerpo vital. Por lo tanto, ni tienen cuerpo intelectivo. Por lo tanto, ellos sienten lo que es el acto. Por ejemplo, tú sacas un pececito del agua y las bocanadas que da, es porque en su cerebro recibe la emisión, la noticia, no sé, la alerta, de que no tiene oxígeno ese cuerpo y entonces intenta dar bocanadas para recibir ese oxígeno, pero no tiene la capacidad de memorizar el dolor, fijarlo a su alma. Esa es la diferencia entre un mamífero y un pececito, por ejemplo. Lo que no estoy diciendo que la gente tenga que comer pececitos si no quieren comerlos, a ver, cada uno es libre De hacer con su cuerpo y con su vida lo que considere, porque es cierto lo que tú dices. Yo he conocido muchos vegetarianos que son mucho más intransigentes, mucho más intolerantes, mucho más agresivos, mucho más dogmáticos, mucho más rígidos. Dices, Dios mío, pero eso está en contra de lo que estás queriendo promulgar. Si yo por ser vegetariana me voy a convertir en lo que eres tú, prefiero ser carnívora.
A ver, yo soy vegetariana, pero me pone de muy mal humor cuando escucho a ciertas personas hablar. Una cosa es concienciar y otra es presionar de esa manera, porque además, lo he dicho, hasta hace poco, probablemente, tú también comías carne. Nadie, casi nadie empieza comiendo lechuguitas, ¿vale? Salvo que ya sea un hijo de uno que ya es vegetariano y ya está educado así. Entonces, es como el que deja de fumar. Yo nunca, o sea, no fumo, pero lo veo desde lejos y digo, el que deja de fumar. Y luego, vamos, por favor, pero si tú fumabas hasta ayer, ¿cómo puedes ser tan intransigente con otra persona que no ha sido capaz de dejarlo? Ahí yo sí puedo hablar. Mismo, ¿no? Ahí yo sí puedo hablar. Es fumadora empedernida, además. O sea, fumadora, sí, fumadora, fumadora. Yo fumaba dos paquetes y medio diarios, o sea, y empecé a los 14 años, o sea, que he sido fumadora. Pero yo no tengo problema con los fumadores. De hecho, por ejemplo, tú conoces a David Parcerisa. David en algunos vídeos ha salido fumando, que hay gente que le ha dicho, pero no fumes, él es fumador, ¿no? Y él, como vino aquí a un congreso y a hacer una grabación, pues estuvo en mi casa unos días, pues porque como somos amigos, pues estuvo aquí. Y él me dijo, tú no eres fumadora, me voy fuera. No, ¿por qué te vas a ir fuera? Fuma en mi casa. Yo no te voy a echar de mi casa, tú fuma, no pasa nada. Abrimos la ventana para que no se impregne todo del olor, pero a mí no me molesta. Entiendo que tú tengas esa necesidad y yo no voy a coartar esa libertad en ti. Yo no voy a fumar, pero nada más. ¿Entiendes? O sea, pienso que cuando uno ha hecho algo y luego lo deja, casi se vuelve más intransigente que cuando no lo ha hecho nunca, ¿no? Es así. Es verdad. Sí, sí, como el que, claro, como el que está gordo y adelgaza, claro, y todas estas cosas. Qué rápido se olvida uno de lo que vivía. Exacto, pero claro, pensemos nada, ¿no? Que todo lo que tengan que ver, por lo menos desde mi punto de vista, todo lo que sea eso, intolerancia, intransigencia, dogmatismo, rigidez, agresividad, todo lo que va, juicio, crítica, todo lo que vaya en esa línea, o sea, juicio no, juzgar, que es desde la crítica, porque tú tienes que tener tu opinión. ¿Vale? Y eso es tu juicio. No es lo mismo que lo que estoy ahora queriendo decir. Claro. Todo lo que esté en esa frecuencia no es la frecuencia precisamente de más luz. Estás yendo en contra de la otra persona, ya no estás respetando su territorio. Y lo más importante para una buena convivencia en armonía, en paz, en luz, en espiritualidad y en todo lo que ya, bueno, pues se nos llena la boca y decimos, la base está en la tolerancia, está en la aceptación, está en eso, justamente el convivir con el otro sin querer que el otro sea como tú y que lo tuyo es lo único bueno, y como lo tuyo es lo único bueno, todo lo que no sea así, malo, no. Eso está muy en la otra línea, creo yo. Me parece, para finalizar, un mensaje estupendo y sobre todo que viene muy a colación del tema de los animales. Ellos jamás juzgarían a otro por lo que se come, lo que hace o como quiera vivir. Respeto. Exactamente, el respeto, enseñan, precisamente por eso, porque ellos, el lenguaje que hablan es el del corazón. Si nosotros como humanos aprendemos a hablar en ese lenguaje, verás cómo se acaban los problemas en este planeta. Claro que sí. Bueno, Sol, tienes una agenda muy apretada entre cursos, tu trabajo como terapeuta y te he robado un ratito de tu tiempo de descanso, así que no quiero abusar. Te doy las gracias por compartir esta información y bueno, te puedo hacer una propuesta deshonesta que dentro de 2 o 3 meses, si quieres, hablemos. Encantada de estar contigo, por favor, Joan. No me has quitado tiempo y yo todo lo que sea poder compartir y poder, pues eso, hacer una charla de amigas, estoy encantada, claro que sí. Cuando tú quieras me lo dices y ya un hueco. Estupendo, porque creo que el tema de, por ejemplo, los gatos da para mucho. Bueno, da para mucho y mucho más de lo que se piensa. Habrá que hacer un monográfico sobre el tema. Bueno, Sol, un abrazo muy grande y de verdad un millón de gracias otra vez. Un abrazo para ti también y muchas gracias.